Las puertas anticolados, una cámara de RTBC Noticias evidenció que no funcionan para el objetivo propuesto. Nos paramos en una estación sobre la Caracas y en 15 minutos se colaron 12 personas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 personas se colaron en 15 minutos en la misma estación de Transmilenio, donde esta mañana estuvo el gerente y su equipo oficializando la instalación de puertas anticolados como estrategia para brindar seguridad y evitar pérdidas para el sistema. Nueva generación de puertas automáticas para nuestras estaciones, en donde nosotros hemos mejorado diferentes aspectos de las mismas. Iniciando por un tema de infraestructura, son puertas más robustas. Esto es lo que ocurre cuando las personas tratan de ingresar al sistema sin pagar el pasaje. Se cuelan. Además, según Transmilenio, son 11 mil millones de pesos las pérdidas semanales. Lo que acabamos de observar es que no sirve en un 100% la estrategia de las puertas anticolados. En estas imágenes se observa que hasta se saltan las bardas grises, una de las estrategias que tampoco les funcionó en el 2018. Este otro joven, con silla en mano, ni siquiera tiene la necesidad de forzar las puertas, pues ellas se abren solas y él ingresa. Las puertas de estas 6 estaciones tuvieron un costo de 52 mil millones de pesos y faltan las estaciones de otras troncales como Américas y Eje Ambiental.